tenemos a Federico Viño, silbatazo el señor Bruno Gómez marcando el inicio de estos primeros 45 minutos. Ya el cronómetro en movimiento, la va jugando rápido la pelota que iba para Lima, que intentaba habilitar por la derecha Albornoz. Ya la vienen sacando de cabeza, le devuelve ahora Muñoz, entregándola para Albornoz, surcando por el costado derecho, gana bien contra el acuerdo, contra la marca de Arrieta, sacaba el centro, el balón que había traspasado la última línea, será salida de arco para el conjunto de Roncedo. Flores, Iglesias, le entrega para Salazar, avanza ahora Toro, apura Mague, va, se mete al área, sacó el remate, sin potencia a colocar, controla sin problema, exigiéndose, arma en gol, hola, intenta avanzar, ha tenido situaciones, la van jugando la para Lince, costado izquierdo, saca el centro que viene, está para Albornoz, Albornoz que la mete hacia adentro, se pasaba el arco, le queda ahora, está el remate, era de Flores, Iglesias, llegando de frente al arco, el despeje queda nuevamente ahora para Luzana, Luzana que intenta, busca por afuera, ganó pura gambeta, se mete entre el área, el pelota que viene por el medio, un rebote, penal. Y el balón, penal. Ahora sí, penal, 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 penal para Toro, gran jugada de Luzana por el costado izquierdo, a gambeta se lo fue llevando a los empujones, termina siendo penal para Toro, lo que termina marcando el árbitro, con su pierna derecha, va Iraudo, le pegó, Toro, Julio Sebastián Airaudo rompiendo todo paradigma de que arquero que vaya a ejecutar un penal es patear con potencia. De Villavicencio, la pelota que viene larga ahora para Lima, está habilitado, va Lima, se va metiendo en el área, va Lima, le pegó el manotazo de Armengol. ¿El de su abuelo, la de Pederiva? ¿Es parecido? Ganó bien Lima, ganó Lima, va Lima, va Lima, el centro se atrae y está para Albornoz. ¡Gol! 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 ¡De todo Edgardo Albornoz! ¡Una gran jugada! ¡Mérito de Lima que ganó! De izquierdo ahora nuevamente para Albornoz, la mete por el medio, está habilitado Nazareno, es Luzana, sacó un remate, le pegó y Armengol se exige contra el caño izquierdo para sacar la pelota al córner en un remate de Luzana, que el hombre de Roncedo, pero Toro está rápido, corto para recuperar, buena pared, va para el Juanpi, buscó por arriba un golazo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Toro! Juan Pablo Flores Irolesi, él la buscó, se apoyó, buscó la pared falsa junto con Muñoz, se la descargó Servidita. Y el Juanpi ya con el objetivo puesto lo dio al Marenzo en la zona de campeonato. Cuando el señor Bruno Gómez se va acercando al arquero, al señor Julio Sebastián Airaudo. Dame la pelota, nene, porque acá se ha terminado el partido. Es final aquí en el Coliseo Azulgrana. Ha ganado Toro, ha ganado por 3 tantos contra 0 frente a Roncedo de Alcira Quijena.